Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Fernanda Tinoco, del Departamento de Jóvenes Ambientalistas, asegura que en Nicaragua hay unas 45 especies silvestres en peligro de extinción. Ambientalistas, nosotros realizamos monitoreos constantes acerca de las manifestaciones de vida silvestre en toda Nicaragua. La situación en Nicaragua es compleja porque hay muchas especies de vida silvestre que están en riesgo, en peligro de extinción. Y esto se da debido a la destrucción de nuestros recursos y expropiación de los recursos naturales que tenemos. Como ambientalistas hemos venido trabajando en diversos estudios acerca de las especies en peligro de extinción. Nosotros realizamos la lista roja en su segunda edición. Hay alrededor de al menos 45 especies que aparecen en la lista roja. Hay especies endémicas propias de Nicaragua, como hay pájaro, hay anfibio, hay mamífero. Encontramos en la lista roja que está disponible en la Biblioteca Virtual El Malinche, donde la ciudadanía puede acceder y puede darse cuenta de las especies que están en peligro de extinción, como el pájaro campana, el zanatillo, el danto, la lapa roja. Hay un sinnúmero de especies que nosotros podemos observar. También hay en la biblioteca aparecen las amenazas para estas especies. Tinoco considera que la educación ambiental y la conservación debe realizarse desde los más pequeños. Vemos aquí constantemente que la educación ambiental desde muy pequeño es un factor determinante para que a lo largo de nuestra vida nosotros aprendamos a conservar y amar a nuestra madre tierra. Si desde las pequeñas acciones, desde enseñarle a un niño que no hay que tirarle piedra a los pajaritos, de que a los perritos hay que dejarlos, que no hay que patearlos y cosas así, creamos una conciencia en esos niños y cuando crezcan van a darse cuenta de la importancia de esto. Además, nosotros queremos crear conciencia acerca de esto, de que los animales, la flora, la fauna, son determinantes para el equilibrio del ecosistema y que si nosotros empezamos a dañar, creamos un desequilibrio de todo aquello que nos rodea. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.